desde las geometrías imposibles de la oveja eléctrica, vamos a hablar sobre algo que planteaba Elías Canetti. Solo por los colores ya valdría la pena vivir eternamente. Conversaremos con el poeta Alberto Blanco sobre los vasos comunicantes entre ciencia y poesía. Bienvenidos al universo de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy hablaremos de la geometría asombrosa de la ciencia y la poesía que permite hablar de la raíz cuadrada del cielo. Pepe Gordon conversa con Alberto Blanco, ganador del premio Villaurrutia, sobre tres elementos comunes que comparten ciencia y poesía. Estamos hablando de lo inmensurable, de lo que no se puede medir y que, sin embargo, la poesía y también la ciencia a veces rozan. Así es. Por algo, el poeta estadounidense Jerome Rothenberg señala que el trabajo creativo de Alberto Blanco rebasa las fronteras de la poesía. Intenta mantener una relación viable entre ciencia y poesía. Querido Alberto Blanco, un gusto que estés con nosotros aquí en La Oveja Eléctrica. Al contrario, gracias por la hospitalidad. Y para hablar además de un libro de poesía que se llama La raíz cuadrada del cielo, que me recuerda un centímetro cúbico de suerte y hasta tal vez la raíz cúbica de un soneto, algo que a veces no se puede dimensionar y que precisamente la poesía tiene la posibilidad de tocar exactamente algo que no es dimensionable. Hace mucho que no oía a nadie utilizar la expresión centímetro cúbico de suerte. Eso viene de los libros de Castaneda, se lo dice don Juan Matos a Carlos Castaneda. Aquí se trata de la raíz cuadrada del cielo. Es una reunión de poemas científicos con comillas, si quieres, o si el auditorio quiere, o sin comillas, también se puede. Y esto habla de que en la ciencia encuentras imaginación poética. Tu formación es originalmente de química, aunque por supuesto ya estaba el interés por la poesía. Pero háblanos precisamente de este interés que te ha marcado también por la ciencia y cómo la imaginación científica también juega o puede desplegarse poéticamente. El libro abre con un epígrafe de Einstein, archicitado, donde dice que la imaginación es más importante que todo lo demás. Para un científico también. Yo incluí también un pequeño epígrafe que me fue dictado en el sueño. Entonces lo incluyo como si no fuera mío, porque esos poemas que llegan en el sueño yo los considero intocables y en muchos sentidos impersonales. Que dice, la ciencia me enseñó que el sol no es el centro del mundo. El sol me enseñó que la ciencia tampoco. Así es que creo que esos dos dominios, el que sí puede ser medido, categorizado, estudiado, comparado, etcétera, etcétera, el mundo cuantitativo, que es el mundo al que se aboca la ciencia, y el otro, el que no puede ser medido, el que no puede ser cuantificado, el inmensurable, están presentes siempre. Tal vez un dominio no necesita del otro. Creo que eso lo decía Friedhof Capra, la física no necesita de la filosofía o de la poesía o de la mística o de lo que ustedes quieran. La poesía tampoco necesita de la ciencia, pero nosotros los seres humanos sí necesitamos de las dos. Entre varios elementos que pueden tener en común ciencia y poesía, aunque sus metodologías son distintas, hay tres que me parecen relevantes. Hablemos de cada uno de ellos. El primero que me parecería importante subrayar es el asombro y la curiosidad. Aparecen tanto en la ciencia como en la poesía. Es el niño. El niño que no desapareció en Newton, el niño que no desapareció en Einstein, el niño que no desapareció en Stephen Hawking, que siente curiosidad. He citado tres ejemplos de grandes científicos del más alto nivel que nunca realizaron experimentos
para comprobar lo que alcanzaron a ver. Sus grandes intuiciones no son resultado de experimentos. Los experimentos vinieron después y prácticamente ninguno fue realizado por ellos. Algunos todavía están por ser realizados para comprobar las intuiciones de esos niños geniales. ¿A qué ser humano no le llaman la atención? Y evidentemente, cualquiera que tenga ojos para ver y se detiene un instante a observar, volvemos al asunto de la observación, que es fundamental, no puede más que quedarse estupefacto ante el hecho de que el cielo sea azul. Dice John Lennon en una de sus canciones, porque el cielo es azul, me hace llorar. ¿Recuerdas? Sí, 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 claro, claro que sí. And because. Sí, 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 sí. Por nada más por el hecho de ser azul. Y Elías Canetti decía, solo por los colores valdría la pena vivir eternamente. Elías Canetti y John Lennon unidos por la curiosidad y el asombro. Seguiremos conversando después del corte con el poeta Alberto Blanco. Mientras tanto, vamos a una sección que nos abre también al asombro con la imaginación que se expresa en la tecnología y nos deja con el ojo cuadrado. Tal vez el ojo cuadrado es clave para ver la raíz cuadrada del cielo. Pues querida Aura, hoy estamos hablando de los vasos comunicantes entre ciencia y poesía. Y la verdad, pensar en la posibilidad de que pueda haber una marimba high-tech suena a unir estos campos que parecen disímbolos. Te voy a dejar con el ojo cuadrado porque justo existe un robot marimba. La marimba es un instrumento fascinante y el pensar que hay una tecnología robótica que se dedica a reproducirla lo es más. ¿Qué sucede? Que el Instituto de Tecnología de Georgia se dedicó a desarrollar este robot marimba, que lo que hace es que usa inteligencia artificial para componer sus canciones o su música. Puede funcionar de dos formas. Una es que escucha lo que reproduce el humano y lo imita totalmente bien, pero está un poquito más avanzada porque gracias a esta inteligencia artificial y toda esta especie, por decirlo en términos simples, como base de datos con la que la alimentaron, fue con música que va desde Lady Gaga hasta los Beatles, hasta Beethoven, hasta jazz, y lo que hace, a diferencia del humano, es que no se va fijando por notas, sino por toda la pieza en sí. Entonces no sabes realmente cuál va a ser el resultado de su composición, porque digamos que es arte robótico. ¡Qué maravilla! Es una marimba que sueña con su propia música. ¡Así es! Pues como siempre, nos dejas con la mirada llena de asombro aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Gracias a ti, Pepe. Y bien, volvemos enseguida a este espacio en donde estamos conversando con el poeta Alberto Blanco sobre su libro La raíz cuadrada del cielo y los vasos comunicantes entre ciencia y poesía. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de La Oveja Eléctrica para hablar de la raíz cuadrada del cielo, de los vínculos entre ciencia y poesía. Pepe Gordon conversa con el poeta Alberto Blanco sobre otro de los elementos que comparten las búsquedas de la ciencia y la poesía. Y esta parte en donde hay de repente puntos de contactos interesantísimos entre ciencia y poesía. Pero tú hablabas de tres puntos. Y el segundo punto es revelación. Porque, ¿revelación? Tanto en ciencia como en poesía hay descubrimientos, hay hallazgos. A veces pensamos que son descubrimientos, a veces pensamos que son invenciones, a veces pensamos que son recuerdos. No sabemos exactamente qué es. Que Cuvier soñó la fórmula cíclica del benceno, sí. Acudiendo a la imagen ancestral del Ouroboros, de la serpiente que se muerde la cola. Lo vio, lo recordó, lo descubrió, lo inventó, se lo soplaron. Vaya usted a saber, son cosas que suceden cuando se está prestando atención. A esos momentos yo les llamo acuerdos. Y cuando en la ciencia ocurren, me acuerdo que Kekulé decía, señores, aprendamos a soñar. Y que en la ciencia también se requiere ese salto de la imaginación. Hablemos de visiones, ¿cómo es posible que Mendeleev haya visto esas formas?
Y este es un punto en el que sí me parece que hay una hermandad, no solo entre la poesía y la ciencia, sino entre prácticamente todas las actividades humanas. La forma, las formas. ¿Cómo es posible conocer algo si no tiene forma? Todo lo que conocemos tiene forma. Y la ciencia todo el tiempo está trabajando con formas. Y llega un momento en que tú de alguna manera planteas, bueno, aquí hay instantes en donde la ciencia va más allá de sus propios límites, llegamos a la incertidumbre, llegamos a plantear el caos y de repente cuando encontramos orden detrás del caos, pero un orden que va por la libre, es realmente empezamos a encontrar la materia huidiza de la poesía allí presente en la misma investigación científica. Le llamamos caos simple y sencillamente al orden que no alcanzamos a comprender. Como le llamamos fealdad a la belleza que no alcanzamos a comprender. Hasta que llega alguien que consigue darnos a ver un orden de belleza distinto. Y ahora podemos aceptar como belleza cosas que antes eran consideradas horribles. Picasso tuvo vuelta contra la pared durante 30 años, Las señoritas de Aviñón. Ese cuadro no lo soportaban ni sus amigos siquiera. Y no pocos de ellos le aconsejaron que lo destruyera. Y ahora es el buque escolta del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Vamos leyendo varios poemas. Poema del caos. Segunda teoría del caos. Dice Rilke, en la primera de sus elegías del Duino, que la belleza no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Siguiendo esta definición, podríamos decir que el orden no es más que el comienzo del caos que todavía alcanzamos a comprender. Lo terrible es la belleza que no podemos soportar. El caos no es sino el orden que no logramos comprender. México sería el ejemplo perfecto. El matemático y filósofo de la ciencia Henri Poincaré decía que una muy pequeña causa que escapa a nuestra atención determina un efecto considerable, pero que no podemos ver. Y luego decimos que el efecto es debido al azar. Por eso se dice que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Hay una belleza, caos y orden que no acabamos de comprender. Después del corte seguiremos conversando sobre la raíz cuadrada del cielo, sobre la poesía y la ciencia que rebasan lo que podemos imaginar con Alberto Blanco. Mientras tanto, vamos a la inmensurable sección del Dr. Morsa. Aguas con el hacker, aguas con la morsa. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de la relación entre ciencia y poesía, pero cuando se habla de informática y se habla de máquinas de computación, no se suele asociar esto a la poesía. Sí, Pepe, fíjate que estamos acostumbrados a que la computadora es fría, calculadora, bueno, hace cálculos, ¿verdad? Y entonces además es precisa y no se equivoca. Y además con los robots que son malos y que destruyen todo porque son malos por definición, ¿no? Parece que no hay la opción de que puedan tener sentimientos o cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces cuando tenemos un programa que hace poesía o un programa que genera música, siempre ponemos cara de fuchi un poco como diciendo, no, pero eso no es arte, eso no tiene... Lo hizo la computadora, es al azar, es frío, no tiene sentimiento. No hay arte en el fondo, ¿no? No hay poesía, no hay nada, ¿no? Pero quizás sí lo hay. Fíjate que hay un estudio que acabo de leerlo en una revista del MIT, casualmente, ahí lo vi por internet, donde se supone que las nuevas redes neuronales que están basadas en entrenarlas con muchísima información, muchísimos datos, empiezan a tener sesgos en su comportamiento. Las imitaciones de redes neuronales a través de las redes de cómputo. Ah, exactamente. Sí. La red neuronal de cómputo, que se le da mucha información, mucha, mucha información, empieza a sesgar sus resultados. Y la razón de eso parece ser es que todos estos datos que les dan vienen creados por seres humanos. Entonces hay un sesgo inmediato, pero eso está por los usos y costumbres de los seres humanos, no por otra razón, ¿no? Y la red neuronal lo toma. Lo que quiere decir al final de cuentas que lo que estamos programando
tiene que ver con nuestros mismos sueños. Programamos nuestros sueños. Nuestras ideas y deseos entran en las computadoras. Y nuestros complejos, quizás. Pues como siempre, querido Morza, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos enseguida, volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el poeta Alberto Blanco sobre su libro La raíz cuadrada del cielo y los vasos comunicantes entre ciencia y poesía. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de La Oveja Eléctrica, en donde en el marco de Geometrías Imposibles estamos hablando sobre un libro que imagina lo imposible, La raíz cuadrada del cielo. Pepe Gordon conversa con Alberto Blanco sobre tres puntos de contacto entre la ciencia y la poesía. Ambas disciplinas conectan mundos aparentemente separados. Hablando del tercer punto que creo que puede tener contacto ciencia y arte, estamos hablando también de Jerome Rottenberg, que prologa, por cierto, escribe un texto sobre tu libro. Él plantea la importancia de la metáfora y hay un punto muy interesante que por lo menos yo he visto. Lo que en la ciencia son las ecuaciones, en la literatura son las metáforas, es decir, son movimientos que establecen de alguna manera hermandades entre zonas distintas de la vida. Todas las metáforas son ecuaciones, en eso estamos completamente de acuerdo. Es que si hablamos de poesía, a querer o no, tenemos que hablar del lenguaje. Con eso trabaja la poesía, con palabras. Estoy hablando de la poesía como género literario, lo que yo entiendo, poesía con minúsculas. No estoy hablando de poesía con mayúsculas, como cuando la gente dice que una puesta de sol es un poema. Ok, eso es otra cosa. Pero la poesía que se manifiesta en este mundo a través de esos objetos socialmente indeseables llamados poemas, están todos anclados en un idioma. Poesía en español, poesía en inglés, en francés, en lo que sea, en náhuatl o cualquier cosa. Las revelaciones en la poesía, los descubrimientos, las grandes visiones en la poesía están absolutamente imbricadas con el lenguaje. Y el lenguaje es uno de nuestros grandes misterios. Es uno de los grandes misterios y volvemos a lo mismo. Tiene que ver con el misterio de nuestro cerebro. Tiene que ver con una capacidad asombrosa de representación. Se nos olvida, porque lo usamos todo el tiempo, como lo estamos usando ahorita, que el lenguaje construye un mundo paralelo al mundo real. Mapas. Sí, y que la palabra nube no es una nube, y que el dedo que señala la luna no es la luna, y que un mapa no es el territorio. Pero claro que cuando observamos que la nube se convierte en lluvia, la lluvia en granizo y el granizo en lodo, uno se pone a dudar de todo, seriamente. El sentido de proporción, que por cierto también tienes poemas que te plantean ese sentido de proporción, el hombre ante el cosmos, el ser humano ante el cosmos, las proporciones de las que estamos hablando y lo que somos, y sin embargo somos esa caña pensante de la que hablaba Pascal, muy pequeñitos, muy chiquititos, y sin embargo con la capacidad de asombrarnos ante el universo, de tratar de sondearlo, de tratar de conocerlo. Si el sol fuera del tamaño de mi cuarto, la luna sería entonces del tamaño de una semilla, la tierra del tamaño de un limón, y estarían a 4 o 5 calles de distancia. Alfa Centauro, la estrella fija más cercana, estaría a unas 68.000 millas de distancia. En esa misma proporción, la tercera parte de la distancia entre la Tierra y la Luna, esos son 68.000 millas de distancia. A esa distancia estaría la estrella más cercana. La gran nebulosa de la constelación de Andrómeda sería un globo de 1.000.000
y medio de millas de diámetro. Esto considerando que la Luna fuera del tamaño de una semilla. Y estaría a 10 billones y medio de millas de distancia. Y es una de las constelaciones cercanas. Partículas de polvo. Discutamos ahora asuntos de nuestra importancia personal. Ahí está todo. Y de eso es de lo que estamos hablando, de cómo ciencia y poesía nos dimensionan lo que vivimos, nos hacen sentir más curiosos alrededor de lo que estamos percibiendo. Y pues, Alberto Blanco, de verdad, te agradezco mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Al contrario, gracias de nueva cuenta por la hospitalidad. Y qué bueno que citaste a Pascal, es esa caña que piensa. Esta brizna de polvo que somos, sin embargo, somos capaces de darnos cuenta de cosas asombrosas. Sí, 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 sí. De ahí que nos asombramos ante la raíz cuadrada del cielo. Gracias. Gracias, de verdad. Los mapas del conocimiento y la imaginación nos abren mundos. La geografía externa se retrata con cartografías y la interna con psicografías, en donde a pesar de los pesares persiste el continente del misterio y la esperanza. Hay que vivir como si hubiera futuro y esperanza, le dijo el poeta Iván Malinowski a Alberto Blanco. De otra manera no se puede vivir. Me parece que en ese hubiera encontramos la terca apuesta por la poesía y por la ciencia. Pasamos ahora a una sección que nos abre justamente a la mirada de la poesía en el mundo que revela la ciencia. Oímos ya los pasos de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, un gusto encontrarnos aquí en el Museo de Veo Veo, que tiene copyright de la naturaleza, los derechos de autor de todas estas grandes obras, que son creación de la naturaleza. Bueno, es que en esta sección, Pepe, yo lo que trato es de ahondar un poco en mi propia ignorancia, porque la información científica y el embelesamiento que me producen ciertas imágenes, bueno, de veras, en estos 10 años me ha llevado a un mundo alucinante y que muchas veces que no se pueden ver a simple vista, como las imágenes que vamos a ver hoy, que pueden llegar al ojo y a tal locura visual gracias a la ayuda de aparatos externos como son los microscopios electrónicos. Así que el día de hoy la información será mínima, pero el disfrute de la oveja espero que sea máximo. La llamada Olympus Bioscapes Digital Imaging Competition, un premio que reconoce la destreza de un ojo sensible y entrenado a captar la belleza de imágenes a las que la mayoría de los mortales no tenemos acceso, nos da una probadita del complejo universo en el interior de las cosas, las células, los seres. Disfrútenlas. Con este mundo colorido de ojos, algas, neuronas, protozoarios y corales, la oveja se electriza y celebra a los científicos y fotógrafos que nos dan este regalo para los sentidos. Pero, ¿cuál será la preferida de la oveja? Es esta. No, mejor esta. En realidad, la oveja prefiere esta locura flotante. Pero, bueno, ¿cómo renunciar a esta imagen que, aunque es el ojo de una libélula, nos parece un pavo real? La oveja es muy voluble. Prefiere esta floración, aunque sea una enfermedad del ojo humano. La oveja hoy no tiene remedio. La mosca eléctrica, nuestra entrañable Miriam Moscona, zumbando dentro de las geometrías imposibles de la oveja eléctrica. Ahora nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando, qué gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe. Fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de la raíz
cuadrada del cielo, que suena como a la raíz cúbica de un soneto, ¿no? Híjole, espero que no me toque calcularla, porque no podía ni con las raíces cuadradas de la preparatoria, entonces imagínate mi caso. Pero podemos cantar un poco sobre esa conexión secreta, ya no tan secreta, entre la ciencia y la poesía. Así es, mi querido Fernando. ¿Te parece? Claro que sí. 1, 2, 3, 4. El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y cada idea brilla, brilla, brilla. Esta galaxia que soy, este universo que somos. Este jardín de senderos que se bifurcan hasta hoy, que se bifurcan hasta hoy. Mare, nostru, nostru, nostru. Mare, nostru, nostru, nostru. Cada palabra es la sombra de un árbol que no se nombra. Cada metáfora y fórmula, voces del alma funámbula. La ciencia de la poesía y la poesía de la ciencia. Es lo que aquí nos reunía en una sola conciencia, en una sola conciencia. Mare, nostru, nostru, nostru. Mare, nostru, nostru, nostru. Muy bien, mi querido Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues no nos queda más que decir que esto continuará y nos veremos pronto. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica.